Bueno, Manuel, se viene un partido importante para Racing por la Copa Argentina, 16avos contra Olimpo. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? Y bueno, ya tuvieron el recibimiento de la gente acá en el hotel. Si crees que va a haber una bienvenida similar mañana en el estadio Padre Martiarena. Bueno, con mucha expectativa, sabemos que es una copa que fue adquiriendo importancia a lo largo de los años y bueno, hoy por hoy es nuestro único paso a la Copa Libertadores, tanto para nosotros como para todos otros equipos y bueno, estamos con muchas ganas, sabemos que va a ser un partido difícil, jugamos contra otro equipo de primera que también es duro, pero bueno, estamos tranquilos, trabajamos toda semana, venimos con un poco de sed de revancha por el partido con Lanús, así que esperemos que salgan bien las cosas para poder seguir avanzando de ronda. ¿Qué crees que le faltó justamente en ese partido con Lanús? Porque la mayor parte del partido fueron superiores incluso a su rival. No, yo creo que bueno, es un momento de partido que ellos estuvieron, concretaron la jugada que tuvimos, nosotros por ahí tuvimos alguna que otra más, pero no lo pudimos hacer. Después fue un partido muy parejo, se definió en un detalle de los últimos segundos. Así que bueno, lo que más dolió fue la forma en la que perdimos, pero como te digo, ya con ganas de revertir esto y ya mañana tenemos una revancha para poder dar vuelta a París. ¿Cómo vivís esta llegada a Racing, este nuevo paso por un club importante en Argentina? No, la verdad que bueno, muy contento. No lo comparo con Boca porque bueno, son dos experiencias distintas, pero sí, con las exigencias y con las presiones que ejerce el club como Racing, le tomo esa responsabilidad, pero bueno, la verdad que muy contento y con ganas de sumar a este grupo que la verdad me trató muy bien. Volviendo a la Copa, tuviste la oportunidad de ser partícipe del plantel que salió campeón con Boca en la temporada 2011-2012. ¿Qué recuerdos tenés de aquella experiencia? Bueno, justamente la final te enfrentó con otro equipo que estás ahora. Sí, bueno, me acuerdo que la final no la jugué, fue justo con Racing, me acuerdo, pero bueno, fue el partido de esa copa. De hecho, debuté con esa copa, hice mi primer penal ahí. La verdad que era un recuerdo muy lindo, como cualquier torneo que se gana, que sea el campeón. Y bueno, esperemos que esta vez con Racing podamos lograr el objetivo, que como te dije, es para nosotros muy importante. Y bueno, ojalá así la segunda que gane la copa.